comprometidos todos con la lucha. En esta edición, la Asociación Española de... La educación y la salud son, sin duda, junto con el empleo, los bienes sociales, los derechos y las necesidades más fundamentales de cualquier persona en una sociedad libre y democrática como la nuestra. El apoyo especial a la educación y la salud ha sido precisamente el motivo que ha traído a la reina doña Leticia a Castilla y León dos veces en las últimas 48 horas. El lunes, a la inauguración oficial en Palencia del nuevo curso escolar en las enseñanzas no universitarias. Y hoy, a Burgos, para presidir este deslumbrante acto institucional de la Asociación Española contra el Cáncer. Un esfuerzo por el que esta tarde reitero a la reina la bienvenida a esta tierra, así como la gratitud y el afecto de todos los castellanos y los leoneses. Gracias también a la Asociación Española contra el Cáncer por haber elegido esta hermosa e histórica ciudad para la celebración de este acto. Algo que me permite, ante todo, expresar públicamente el alto reconocimiento social que merece la esencial labor de la asociación y la de todos sus socios, voluntarios, profesionales y colaboradores. Muy en particular quiero hacer mención a las juntas provinciales y locales que desarrollan su trabajo en el territorio de Castilla y León, que integran a más de 22.300 socios y que superan la cifra de 1.600 voluntarios. La Asociación Española contra el Cáncer lleva 62 años liderando la respuesta social a esta enfermedad, dando muchas veces los primeros pasos en la puesta en marcha de servicios que solo posteriormente fueron asumidos por los poderes públicos, recordándonos también, cómo no, con sentido crítico pero constructivo, aquellas carencias, aquellos aspectos, no pocos, en los que debemos y podemos mejorar, y colaborando siempre intensamente con nosotros en las políticas de salud y de sanidad. Una colaboración que sigue siendo insustituible y que en el caso concreto de Castilla y León nos está permitiendo ofrecer un conjunto de servicios y medidas de gran importancia y de alta valoración ciudadana. Quiero así destacar su participación en el desarrollo del programa Primer Impacto, que proporciona información y atención psicológica y social a los pacientes recién diagnosticados de cáncer y a sus familiares. También la gestión de los pisos de acogida existentes en Burgos, Salamanca y Valladolid, para alojar a las familias de enfermos de cáncer que precisen trasladarse a estas ciudades durante el tratamiento. Igualmente, su tarea de asistencia psicológica a los pacientes y familiares dentro del programa de cuidados paliativos a domicilio. Y, por último, la ejemplar labor de acompañamiento que los voluntarios de la asociación realizan en nuestros hospitales. Desde su creación, la Asociación Española contra el Cáncer viene siendo asimismo uno de los agentes más activos en la sensibilización social sobre esta enfermedad y en el impulso de las iniciativas públicas más eficaces para su prevención, detección precoz y tratamiento. Unas líneas en las que nuestra sanidad pública quiere mantener la calidad de sus consolidados programas de detección precoz del cáncer de mama y de cervix, ampliar, como aquí se nos ha recordado, el relativo al de colon y actualizar el Consejo Genético de Cáncer Hereditario, promoviendo además la dotación de la tecnología más avanzada y la incorporación de los medicamentos
más innovadores para favorecer así el trabajo de nuestros magníficos especialistas clínicos. En fin, en ese papel de liderazgo social, la Asociación Española contra el Cáncer ha promovido en los últimos tiempos numerosas iniciativas en materia de investigación, hasta llegar a ser, como aquí se nos ha recordado, la entidad privada que más fondos destina en España a apoyar la investigación oncológica. Felicito a los centros y a los investigadores que en este acto han recibido sus ayudas a la investigación. Un esfuerzo investigador que en nuestra comunidad también vienen realizando algunos notables institutos y centros especializados, pero también los propios servicios clínicos y profesionales de nuestros hospitales que complementan con ello su trabajo en el tratamiento de la enfermedad. Y es que el avance de la investigación, como aquí se nos ha dicho, es la clave para la respuesta frente al cáncer y para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos. Una supervivencia que se ha incrementado del 46 al 66% en los últimos 20 años y que ha animado, por ejemplo, en Castilla y León a poner en marcha un programa de largos supervivientes pionero en España, ya plenamente implantado en Salamanca y que ahora se extiende a otras áreas de salud de la comunidad. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por su labor y por su liderazgo. Hablamos de investigación, de prevención y detección precoz, de tratamiento, de apoyo directo a los enfermos y a sus familias. Y hablamos de avance, de progreso, de resultados, de éxito, de supervivencia. En definitiva, hablamos de esperanza, uno de los más poderosos motores que mueven a las personas y que mejoran el mundo. Muchas gracias, Majestad, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí en esta acogedora ciudad de Burgos, donde el otoño, como ven, coge ventaja y se cuela ya por todas partes. Vamos, que hace fresco. Y yo, con chaqueta, sin mangas. Muy bien. Hoy voy a improvisar. No mucho, un poco solo, porque ya ven que traigo un papel con cosas anotadas. Y quiero improvisar, no por quitar desde luego solemnidad a este acto tan importante, no, nada más lejos que ello. Quiero improvisar porque hoy celebro algo que es especial para mí. Hoy, y lo quiero compartir con todos vosotros, cumplo 5 años en esta Asociación Española contra el Cáncer. 5 años. No es, el aplauso es para la asociación, claro, no es nada si lo comparamos sobre todo con los 60 años que lleváis trabajando, ayudando, investigando, que lleváis destinados a ayudar. Pero son mis primeros 5 años a vuestro lado y me siento muy afortunada de formar parte de una asociación que, yo lo constato, funciona. Funciona porque su compromiso con la sociedad española en la lucha contra el cáncer es total, es completo y sin fisuras. Lo demuestran las ayudas que acabamos de entregar y lo demuestran también las cifras. Desde 2010, 32 millones de euros destinados a investigación oncológica. Solo el año pasado, más de 400.000 personas, entre afectados y familiares, fueron atendidas por nuestra asociación. ¿Podéis, por favor, pararos un minuto a pensar el significado de lo que esa ayuda ha supuesto para cada una de esas personas? La Asociación Española contra el Cáncer está volcada en acompañar, en atender, en prevenir el cáncer. Y está volcada de forma muy relevante en la investigación. No solo por la convicción fundamental de que hay que fomentar la investigación oncológica, también porque un país con una ciencia potente, de calidad, una ciencia valorada por la sociedad, que permee en ella y nos haga comprender a todos que es el camino del progreso. Un país así, digo, es un país fuerte y en el que sus ciudadanos viven mejor. Así de sencillo y así de complicado. Por eso requiere
Esto requiere el concurso de todos, cada uno en su lugar y desde su esfuerzo individual ineludible, como el de nuestro investigador premiado con la V de Vida, Xavier Bosch, que es un excelente científico a quien se reconoce su brillante trayectoria en la investigación aplicada a la prevención. De investigación, de convicción, esfuerzo e ilusión hablamos hace unos días cerca de Washington, estaba la secretaria de Estado, en el National Institutes of Health, cerca de Washington. Allí estuvo también nuestra presidenta, Isabel Oriol, que estaba muy orgullosa, y lo dijo, de la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto, pero también tenía los ojos bien abiertos y una aplicada actitud de aprender algo sobre cómo enfocan allí en Estados Unidos la investigación. Se ha traído muy buenas ideas y mejores contactos con los que nuestra organización seguirá creciendo y continuará siendo útil y estando al servicio de todos los españoles en más de 2.000 localidades a través de esas 52 juntas provinciales con la ayuda de 18.000 voluntarios y más de 200.000 socios. Al final no he improvisado tanto, como ven, con tanta cifra era muy difícil. Gracias de nuevo por venir y por dar un paso más en esa meta que tenemos todos y que es romper el techo de la supervivencia del cáncer. Gracias.